Pues estamos viendo al hijo de Conde Pumpido, como saben todos ustedes, presidente del Tribunal Constitucional o Prostitucional, según se vea y tal y como están las cosas. La noticia ayer era que el hijo de Conde Pumpido había sido detenido y había sido detenido por una presunta agresión a una muchacha que había estado en su casa. Pero la noticia hoy con la que abrimos el programa no es esa. La noticia con la que abrimos La Huella del Crimen es que la jueza ha dejado en libertad, sin ningún tipo de medida cautelar, sin orden de alejamiento ni nada que se le parezca. Mucho me temo que este caso va a tener algo muy parecido con el de las menores tuteladas de Mónica Oltra. ¿Recuerdan? De las que terminó abusando el propio marido de Mónica Oltra. ¿Y en qué se van a parecer? Bueno, esto es una idea mía, en que nuevamente las víctimas las van a convertir en verdugo. La Policía Nacional detuvo el pasado viernes por la tarde al abogado Cándido Conde Pumpido Varela, de 35 años e hijo, como les he comentado, del presidente del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por participar en una presunta agresión sexual grupal, a la que en principio, porque ya verán ustedes cómo cambia la cosa, apuntaban como una prostituta brasileña, y esta agresión, esta presunta agresión, fue cometida en un chalet del barrio de Canillejas en Madrid. Otros dos amigos del letrado, un español y un venezolano, también fueron arrestados. La brasileña, dijo que fue contratada por uno de ellos y que los tres hombres no respetaron lo acordado y la forzaron a practicar pues prácticas sexuales que ella no quería. Los agentes atendieron a la joven, la trasladaron al Hospital de la Paz, donde se activó el protocolo de agresión sexual. El examen médico certificó que efectivamente había sido violada. Violada de manera anal y vaginal. El tipo está en la calle. La jueza, que por cierto ahora se lo vamos a contar, es como de la familia, que tendría que haberse apartado del caso porque no parece muy razonable, ¿verdad?, que alguien que tiene esos lazos de amistad, de parentesco, de toda la vida, ¿verdad?, pueda, en fin, hacerse cargo de un caso como este. ¿Quién mató? Nos preguntamos a Lorenzo la noche de Halloween del año 2021. Han pasado ya 2 años y tenemos solo una máscara, un arma y ningún detenido. La familia del joven está desolada con la investigación y creen que el crimen va a quedar impune. Les contaremos más datos sobre este caso tremendo, donde un tipo con una máscara tipo Jason de Viernes 13 se acerca a este muchacho, a Lorenzo, sin mediar palabra, le asesta un navajazo en el cuello. Lorenzo muere allí mismo. Esta tarde les vamos a traer el caso de una envenenadora. Dicen que el veneno es una forma de crimen muy femenino. Es australiana, tiene 49 años y es reincidente. Ha sido acusada de asesinato por preparar un solomillo Wellington con setas venenosas con las que mató a sus suegros. Pero ojo, lo intentó en otras ocasiones con su marido, pero no lo logró. Y otra vez, queridos amigos, tenemos que hablar de delincuentes menores, de bestias que todavía no han cumplido la mayoría de edad. Otra paliza, un joven de 17 años ha tenido que ser trasladado en estado grave y en un helicóptero hasta el hospital, donde sigue en estos momentos ingresado en la unidad de cuidados intensivos tras recibir una paliza por parte de los compañeros del centro donde estudiaba, concretamente en Alhama de Granada. Terrible. Ha sido detenida la madre y 2 personas más por esa bebé. Después se ha sabido que
que era una niña, una bebé muerta encontrada en un contenedor en Palma de Mallorca. Terrible, ¿verdad? La bebé apareció muerta el pasado jueves por la tarde en un contenedor de basura en Porto Cristo, Mallorca. La principal hipótesis que manejan es que la madre diera luz en el domicilio y luego decidiera deshacerse de su hija, de la pequeña. Han sido detenidos, como les decíamos, la madre y dos personas más. Piden 4 años para el estafador del amor. Al parecer es uno de los estafadores más famosos en la red. Se hacía pasar por amigo de Pablo Casado, sí, el expresidente del Partido Popular. El estafador también fingía, además de ser amigo de Pablo Casado, fingía ser capitán de la Guardia Civil. Las víctimas reclaman 30.000 euros más las joyas que presuntamente les hurtó. Las víctimas de Amador, el estafador del amor más veterano de España, lo denunciaron en las redes. Y hoy les vamos a hablar, afortunadamente, de un golpe importante a una red de pornografía infantil. Uno de los 23 detenidos es, además, un peligroso depredador sexual. En su perfil de redes sociales, más utilizado por los más jóvenes, por los más pequeños, diría yo, se han localizado 109 conversaciones con menores de entre 10 y 16 años. Y ojo, este solo es un dato de presentación para este asunto tremendo con el que finalizaremos hoy el programa. Esto es La Huella del Crimen y acaba de arrancar. Y para analizar estos casos realmente importantes, duros, que además están ocupando en los últimos días lugares presenciales de muchísima importancia en todos los medios de comunicación, estoy rodeada de magníficos colaboradores, de magníficos expertos, como es habitual en La Huella del Crimen. A mi izquierda, Miguel Sánchez, ex policía. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Con quien, por cierto, ya lo saben, protagonizamos apasionados debates en los últimos tiempos en este programa. Pero hoy creo que vamos a estar mínimamente de acuerdo. Bueno, ya veremos. O no, que diría aquel. Carlos Capas, se ríe, es periodista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Encantado de compartir con vosotros. Bienvenidos. Gabriel Araujo también va a estar con nosotros, es perito informático. Kiko Mestre, redactor del Diario de Mallorca, también va a participar en La Huella del Crimen. Y Carlos García Barret es investigador privado y hoy también con él analizaremos otro de los casos. Pues, sin más dilación, vamos a comenzar por el principio. Decíamos que la noticia de ayer era la detención del hijo del presidente del Tribunal Constitucional. El hijo también es letrado. Más o menos les he contado las cosas, pero por si acaso acaban de llegar tarde, pues les voy a hacer un pequeño resumen. Este tipo tiene 35 años, ya les digo que es hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que ha sido que fue detenido. Otra cosa es que haya sido puesto en libertad, pero vamos, sin medidas cautelares, sin alejamiento de la víctima, sin ningún tipo de medida. Bueno, el asunto ha sido por participar en una presunta agresión sexual grupal con una muchacha, una prostituta brasileña. Todo esto se ha cometido en un chalet del barrio de Canillejas. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional estaba acompañado de dos amigos más, un español y un venezolano. Y según parece, fue contratada la muchacha, prostituta, fue contratada por uno de ellos.
Entonces parece ser que luego pues no se respetó el pacto. A lo mejor quisieron hacer un 3x1 o algo parecido. Yo no lo sé. El caso es que finalmente esta muchacha es agredida, es violada, no porque lo diga ella, sino por el informe del Hospital de la Paz de Madrid, violada anal y vaginalmente. Y pone la pertinente denuncia. El individuo es detenido, los otros dos compañeros de faena también, y ayer pues la jueza, que tiene una relación y una vinculación brutal con la familia Conde Pumpido y conoce a este prenda desde que nació, pues nada, le ha puesto en libertad sin ningún tipo de medida. Adelante, señores. Creo que esto, con estos datos podemos empezar a tirar y después podremos ir añadiendo más, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en este caso podríamos decir que llueve sobre mojado, ¿no? Porque respetando absolutamente la presunción de inocencia, estamos hablando de alguien que no ha tenido una condena firme ninguna. Lo cierto es que, bueno, pues parece que se ve sucesivamente implicado en asuntos, vamos a llamarlos turbios, ¿no? Ya en 2016, en 2017, estuvo implicado en un presunto caso de blanqueo de capitales, también relacionado indirectamente directamente con la prostitución. Sí, sí, Blanca, 1.100.000. Por lo que efectivamente, ¿no? Bueno, nunca tuvo ninguna condena penal. Y bueno, pues no olvidemos que la prostitución en sí misma no es un delito, es un delito el proxenetismo o bueno, por supuesto, las acciones que lleven a forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad. Pero bueno, es una situación absolutamente alegal, pero en esta situación alegal parece que Cándido Conde Pumpido Jr. está frecuentemente implicado, ¿no? O cercano, ¿no? Enseguida voy a dar la palabra a Miguel, nuestro ex policía, pero tenemos a Gabriel Araujo vía Skype, el perito informático forense, y tiene datos muy importantes como estos que yo he subrayado sobre qué curioso, ¿verdad? La relación de amistad entre la jueza que pone en libertad al prenda, pero sin ningún tipo de medida cautelar, sin ninguna ley de alejamiento. Y yo decía, querido Gabriel, que mucho me temo que aquí va a pasar como con el de Mónica Oltra, que vamos a convertir a la víctima en verdugo. Gabriel Araujo tiene datos y muy buenos. Hola, buenas noches, María José. Bueno, encantado, gracias por la invitación. Y bueno, como tú comentas, ayer estamos realmente sorprendidos por esta cuestión. En cuanto yo me he enterado de esto, me sonaba muchísimo el nombre de la jueza por una cuestión que en un caso también particular, que he sido el perito también en ese juzgado. Y bueno, ya sabíamos un poco la vinculación política, en este caso de la magistrada, pero fue sorprendente, como tú apuntas, que en un caso que con un parte de lesiones, como tú perfectamente has descrito, elaborado, emitido por el Hospital de la Paz, pues esto es una prisión provisional, vamos, de libro. Nosotros hemos hablado muchas veces allí en plató del caso Dani Alves. Dani Alves está en prisión provisional por mucho menos que esto que hemos sabido ayer, ¿no? Y el señor Rubiales con una orden de alejamiento por el famoso besito, en opinión más de uno, pues con sentido de coña, pero tiene una ley de alejamiento, y no tiene una ley de alejamiento con esta mujer que naturalmente, porque ahora hablaremos de cuál es el perfil de este individuo, un chulazo de padre y muy señor mío, que además se presentaba a cobrar determinadas facturas, hasta donde sé, con una pistola de fogueo o con un cuchillo jamonero, en fin, tontería las menos, ¿eh? Sí, efectivamente. Además, la característica, el caso reúne
pues toda una lo que normalmente llama la victimización, ¿no? Es una persona inmigrante, es una brasileña inmigrante, que además dice la jueza María Isabel Durante Gil que las imágenes, digamos, no respaldan la versión de los hechos, no obstante... Este es importantísimo, discúlpame que me pare aquí, porque todo lo anterior más o menos lo hemos comentado, pero acabas de, en mi opinión, poner el dedo en la llaga, en efectivamente en qué se basa esta jueza, amiguísima de toda la vida de la familia, que tendría que haberse apartado el caso, en mi modestísima opinión, puesto que ella no debería de ninguna de las maneras haberse cargo de este caso, y resulta que él, el Prenda, está ofreciendo unas imágenes que están grabadas en su casa, señores, que no estoy hablando que sean de la urbanización o, que, no, o de una entidad privada, no, no, o sea, son las grabaciones de su casa y las ofrece, y con esto la jueza considera que, Prenda, vete a tomar algo, chavalote, que aquí no, yo aquí no veo nada, ¿eh? No, bueno, además, sí. Yo tengo el auto precisamente de estas diligencias previas de 2409-2023 de la magistrada María Isabel Durante Gil, y lo que habla de las imágenes es, bueno, que realmente se ve a la persona, a la víctima entrando y saliendo y demás, pero claro, no tenemos, no son imágenes directas, ¿no? O sea, que digamos que es una prueba, lo que se llama normalmente periférica, ¿verdad? Pero que realmente hay otra prueba mucho más contundente en este caso, que es el parte de lesiones, que realmente incluso se ha recogido el ADN de estas personas por las cuales se han detenido, y además se ha activado el protocolo de agresión sexual. Es decir, que las imágenes pudieran ser antes o después del acto, pero específicamente no, realmente no decae la presunción de inocencia en este caso de los detenidos, ¿no? En el sentido eso, que no demuestra que realmente esté interponiendo ahí una denuncia falsa, que por otra parte, como dicen el propio discurso en estos casos, dicen que no existen las denuncias falsas en estos casos, ¿no? Lo de la hermana, yo sí te creo, pues parecería que ahora no opera esta cláusula, ¿verdad? No, las hermanas ni están ni se las esperan, hasta donde yo sé. Yo he estado mirando en Twitter durante todo este tiempo, esperando pues que alguien, no sé, comentara algo de estas mareas de apoyo, pero creo que esta prostituta brasileña no merece ni el apoyo, ni la compasión, ni nada que se le parezca, y a esta hermana creo que las de siempre, las del Ministerio de Igualdad, no la van a creer. En fin, bueno, este es un comentario mío, pero desde luego, sí, hasta donde sé, ni están ni se la esperan. Y hay una cuestión muy reseñable, María José, si me permites, es que la víctima inmediatamente denuncia. O sea, nada más salir de la casa y volver al prostíbulo donde Cándido Conde Pumpido Varela había solicitado los servicios de esta persona, inmediatamente al regresar es que inmediatamente se lo dice a las personas ahí encargadas del prostíbulo, e inmediatamente denuncian. Es decir, es algo inmediato. No ha habido aquí el pensarlo o lo que sea, no fue inmediato, ¿no? Que esto también es muy importante para las circunstancias del caso. Un detalle importantísimo, Gabriel Araújo, no me resta más que, como siempre, agradecerte tu participación en La Huella del Crimen. Esto es un tema importantísimo, brutal. Por cierto, que Jesús Ángel Rojo lo va a seguir tratando hoy, como no puede ser de otra manera, entre sus muchos temas de actualidad en el mundo al rojo. Muchas gracias, Gabriel. A ti, gracias. Un saludo. Un saludo. Hasta pronto. Muy, muy buenas noches. En fin, Miguel, que eres el único que te falta por meter cuchara, como ex policía, se ha cumplido el protocolo, es decir, ella inmediatamente ha interpuesto una denuncia, ha confiado en la policía y ha confiado en la justicia. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Vale. Porque hay que ser bastante cauto en este asunto. Yo, de momento, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, como has dicho, Capa, y no lo tendría tan claro con respecto al parte médico, porque
hay otra opinión que, lógicamente, si ha mantenido relaciones sexuales, el parte médico no sería tan significativo. Hombre, el tema de las... habrá una diferencia. Sí, no, habrá bueno, una diferencia bueno, pero entre yo creo que no está relaciones tan claro. consentidas y cuando Vamos, una... Bueno, déjame que te explique, que te explique el tema. Por yo, favor. Pienso, además, si os habéis dado cuenta, desde la primera versión que dan, han reculado un poquito en el sentido de que en un principio era una prostituta contratada y ahora dice que tenía una relación con ella porque va a intentar otro método de defensa. El tema de las cámaras es harto complicado porque el tener una cámara en un domicilio y no avisar de que están grabando podría atentar contra la intimidad de la persona que va allí. Lógicamente ahora, como se ve que se va a jugar una pena muy superior a la que podría caerle por un atentado contra la intimidad, por una, pues ha sacado las cámaras, que no sé hasta qué punto el tema de las grabaciones, yo supongo que ha sido la propia policía cuando va a hacer una inspección ocular en el lugar de los hechos la que dice, a ver, ¿dónde está el pendrive con las imágenes? Porque lo que no valdría es que él las presente, no él, otra persona las presente en el juzgado al día siguiente. La cadena de custodia ahí se rompería. Entonces, ¿y no ha habido cadena de custodia yo imagino, hasta bueno, donde sé, Miguel? No, pero si la policía las ha recogido cuando va a hacer una inspección ocular, la cadena de custodia se ha... Es que ha sido él quien las ha presentado. No, él es no, que... porque estaba detenido en el calabozo. Bueno, no puede ser, algún familiar. Es que la cadena, en cualquier caso, la cadena de custodia pero bueno, parece no ser que se hay, ha respetado. Que hay, efectivamente, él ahí si tiene unas imágenes, si las has, unas imágenes. Claro, habría que ver, además de la cadena de custodia, pues habría que ver todo el tema, si la estaba en vivo, si eso ha sido grabado, si eso está en tiempo real, si el cronómetro que marca la cámara está o está desfasado, si coge todas las estancias de la casa. Parece ser que hay unas imágenes de cuando la echa a ella de la vivienda, donde ella dice, mira, te voy a arruinar la vida, y entonces, yo no voy a decir... Yo admitiendo que tienes razón en lo que dice, porque yo echo de menos también a toda esta gente que cuando dicen, oye, yo sí te creo, ¿eh? En este caso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, esto es aquí, de libro, esto es efectivamente, de libro. Pero, y una pero, orden de alejamiento. Pero no vamos a entrar y una tampoco, orden de alejamiento. Pero mira, ten en cuenta una cosa, para que decreten la prisión... Orden de alejamiento no, estoy hablando. Estoy hablando de orden de alejamiento, no, pero la prisión tiene que pedir la fiscal y no la pide. Habrá visto también el sumario y la orden de alejamiento no la concede el juez. El tema de que la jueza en este caso es muy amiga, muy allegada de la familia, hombre, cuando tú dices que hay 100 juzgados en Madrid y precisamente la toca a ella, la gente que no sabe cómo funciona esto dice, harto sospechoso que a una persona que se ha llegado a la familia la toque precisamente este caso. Casualidad. Qué casualidad, pero si lo vemos fríamente y lo analizamos con un punto de vista objetivo y decimos, vamos a ver, lo que no cabe, podría haber tres alternativas. Él delinque sabiendo que ya va a estar la jueza amiga para que luego le exculpe. No, eso es un absurdo, es descabellado. Yo creo luego, que él sabe segunda, que es hijo de quien es y naturalmente no, pero, lleva 35 sí, años actuando. Los policías sabemos cómo funciona esto. Hay un servicio, el servicio de guardia de los juzgados no le dan y lo tenemos en una tablilla y sabemos qué juzgado entra. Cabría la posibilidad de que lo hubiera cambiado, pero eso es absurdo porque sería mucho más el escándalo de lo que eso. Y podría, yo lo único que admito, no sé si me estáis entendiendo, me estáis siguiendo, sí, que a lo mejor la policía hubiera recibido alguna indicación en el sentido de decir, oye, no le pases a disposición esta noche, pásale mañana porque entra esta. Esa sí que habría la posibilidad, que ahí sí que tenemos juego suficiente porque tenemos 72 horas para pasar a un detenido a disposición judicial. No es lo mismo pasarle al juzgado que está hoy que al de mañana. Pero que ella, incluso la jueza, haya cambiado... Fue detenido haya cambiado, el viernes, ¿eh? Sí, pero eso sí que podría la posibilidad. Pero que ella ha cambiado con otro juez para estar ella precisamente de guardia en el juzgado de detenidos ese día, impensable. Impensable. Esto ha sido casual que le ha tocado a ella, pero hay que tener en cuenta que esto no está ahora juzgado, que
lo único que dice es que se va a investigar el asunto. Ha hecho las primeras gestiones y supongo que luego a reparto le tocará a otro juez y lógicamente lo van a mirar con lupa. Le ha tocado otro. Efectivamente. Que curiosamente es el juez Serrano Arnau, que es el que juzgó el caso del sí, famoso. Tú ya vas más, el que está, vas más adelantado. Luego va a ir a reparto, le va a tocar a otro y lo van a mirar con lupa. Y lo que sí que es cierto, y tenéis un poquito de razón en cuanto a que con unas imágenes donde Dani Alves acompaña a la otra al lavabo, pues el otro va a prisión y este, por lo que se ve, pues ha recibido distinto trato. No, pero Rubiales no acompaña a nadie al lavabo. No, estamos Rubiales hablando de Rubiales da un pico no, y le ponen una orden de alejamiento. No, que estoy hablando de Dani Alves. De Dani Alves. Que lleva nueve meses en la cárcel denegándole constantemente. Pero de ahí hacernos teorías conspiratorias de que estaba la juez y eso, no, de ahí va una le ha tocado a la juez, no, pero yo más bien nadie está hablando de que le haya tocado a la juez. Hasta donde yo sé, y soy lego en estas lides, considero que debería haberse recusado o apartado. No sé si el término correcto es recusado o apartado. No, porque ella está de guardia. Ella está de guardia. No sé. Bueno, el caso es que todo, la verdad es que Miguel tiene razón, el protocolo es así. La verdad, sean casualidades, puede ser. Toca a una mujer que tiene una relación conocida con la familia. Estamos hablando de una familia que en el mundo jurídico no es cualquier familia. No, claro. Un ex fiscal general del Estado, un magistrado del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional, la madre. Dolores Delgado. La madre del detenido. Creo que no está imputado todavía, vamos a hablar del detenido. No, ni siquiera está detenido. Fue detenido, del hijo de Cóndigo Cumpido, Conde Pumpido Varela, hijo de otra jurista, la mujer del presidente del Tribunal Constitucional, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrada del Tribunal Supremo de la Sala Quinta. Estamos hablando de un entorno que es verdad que es un entorno cerrado. Es muy fácil que la gente se conozca, es muy fácil que la gente tenga relaciones, pero bueno, en fin, no deja de llamar la atención sin que eso rompa la presunción de inocencia de nadie, ¿no? No, aquí nadie está señalando como culpable absolutamente a nadie. Una se escandaliza de que ante esta mujer ni esté ni se les espere a toda la horda de feministas estupendas apoyando a las mujeres, me llama la atención, mujeres de primera, mujeres de segunda, supongo, y me llama poderosamente la atención que a Rubiales, por un pico que aquello, vamos a dejarlo, le hayan puesto una orden de alejamiento y que alguien como este tipo, que vuelvo a decir, este tipo se ha presentado a cobrar facturas, ¿hasta dónde sé? Con una pistola de fogueo. Hay que ser chulo para hacer eso. Bueno, y probablemente va a amedrentar a esta mujer. Cosa, si me por eso habría que poner una orden de alejamiento. Eso sí que es una evidencia, que no es delito, ¿eh? No es delito, pero es una evidencia. Que este señor lleva a una persona que legítimamente, porque que hasta donde yo sé no es delito, ejerce la prostitución. La lleva a su casa y la tiene ahí una sola. Legalmente, o sea, jurídicamente, legalmente, no creo que haya reproche. Me dicen alguno. Que nos tenemos ahora, que ir al moralmente, alguno nos da un cierto reparo, ¿no? Sí. Nos vamos al primer bloque de buenísimos mensajes publicitarios y buenas recomendaciones. Decirles sobre este caso, sobre el que vamos a volver en los próximos días, sin ninguna duda que el abogado del hijo de Conde Pumpido ha dicho que va a demandar a esta mujer por denuncia falsa. Bueno, y a los buenos consejos, el primero se lo voy a ofrecer yo. Estad detox, porque si de pronto usted ha tenido una noche larga de fiesta con la familia, con compañeros de trabajo, con la pareja, con amigos, si ha terminado cansado y con alguna copa de más, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba pues con esas resacas eternas del día siguiente, que ¿qué es lo que sucede con ellas? Pues que te impiden disfrutar del bienestar. Es como tirar el día, ¿verdad? Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. No se muevan, ¿eh? Porque esto acaba de comenzar.
¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Noche fría en Toledo, fiesta de Halloween, año 2021, Lorenzo, un muchacho como tantos otros, que pues andaba pues por la calle con un amigo, cuando de pronto aparece un individuo que lleva una máscara roja. ¿Recuerdan el personaje de Jason, el de la película de Viernes 13? Se acerca a Lorenzo y ya un amigo suyo, que es el que
ha dado testimonio de lo que yo les estoy relatando. Se acerca este hombre con la máscara, va con una katana, y ellos piensan que les va a robar inmediatamente. Lo que hacen es ofrecerle el dinero, sacar la cartera, y le van a dar una cantidad de dinero. No dice ni una palabra el agresor, que va con la máscara de Jason. Lo único que hace es guardar silencio, y de manera inmediata le asestó una cuchillada en el cuello. Lorenzo murió allí mismo. El caso, señores, es que la familia piensa que esto, que la investigación no está nada de acuerdo. Está desesperanzada, está la familia enfadada, y luego además consideran que no se va a hacer justicia. La verdad es que lo único que sabemos es que han pasado 2 años, que hay una máscara y ya está. Y un arma, claro, y ningún delito. Bueno, ¿comienzo yo? Por favor, Poli. Vamos a ver, el tema de los asesinatos, los homicidios, las muertes violentas, las más difíciles de investigar son las que no tienen ninguna vinculación la víctima con el asesino. En este caso, creo que ocurre además a 50 metros de su casa. Sí. Estaban dos amigos, llega un tío con la máscara, le pega un tajo y le mata. Al otro parece ser que le da, incluso yo creo que le amputa una oreja y huye del lugar. La familia ahora dice que parece ser que la policía no puso una carpa porque estaba lloviendo, y que pueden haberse, pues de alguna manera, las huellas o los indicios o los vestigios que hubieran podido quedar del acto en sí, pues que la policía allí no actuó con la diligencia debida. Yo, porque tendrían que haber protegido la escena y haber eso, pero vamos, lloviendo, y cuando quieres llegar allí es muy difícil allí sacar cualquier tipo de resto, y sobre todo cuando ha sido una agresión limpia, que se acerca, pega el estacazo y se marcha corriendo. Entonces, la única manera de investigar este tipo de crímenes es estudiando la vida de la víctima. Por eso digo que cuando hay una relación víctima con agresor es fácil sacarlo, porque vas estudiando todo el tema. Pero si es una cosa que es un pirao que sale por ahí y pega un golpe y mata a alguien, es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué única manera, aunque sea decirlo, vamos, dice, bueno, es que estamos impotentes ante un caso de eso? La manera es estudiar casos pasados o futuros iguales. Y hasta que caiga, si estamos hablando de un asesino en serie, que lo ha hecho más veces, es decir, oye, y la policía lo que tiene que hacer es no conformarse con mirar si esto ocurrió en Toledo, en la provincia de Toledo. ¿Pero crees que podría ser? Podría ser. ¿Un asesino en serie? No, un asesino en serie o uno que lo hace una vez, y si no lo vuelve a hacer es que es imposible dar con él, porque no tiene ninguna vinculación, que es lo que estoy diciendo, con la víctima. ¿Qué hay que hacer? Pues un buen policía lo que tiene que hacer es no conformarse con Toledo, sino decir, vamos a ver si ha habido hechos similares, no en Toledo, sino en toda España, porque un tío puede ser ambulante y puede cometer un hecho aquí en Toledo y mañana en Vitoria. Entonces hay que estudiar todos los crímenes que hayan ocurrido en unas circunstancias parecidas para intentar tener algún candidato, porque si es fruto de que un tío le da y lo hace una vez aislada, le da por casualidad y va allí y pega un tajo a una persona y no vuelve a cometer un delito, es imposible dar con él, es imposible. No hay sospechosos, no hay pruebas, no hay nada para la familia, tiene que ser algo demoledor, claro, ¿no? Claro. Miguel lo ha descrito, como siempre, perfectamente. Claro, o sea, partamos de una base, hay gente mala, hay gente enferma, psicópatas o enfermos mentales que cometen actos antisociales, pero es que hay gente que es mala por naturaleza, y estamos acostumbrados quizás a decir, no, todo el mundo es bueno. No, hay gente que es mala por naturaleza, y un día, por lo que sea, sale por la calle y dice, oye, voy a ver qué se siente matando a alguien. No lo conozco de nada, no tengo nada contra él, no tengo un sentimiento de odio ni de relación, ni es el vecino de mi casa que me molesta, simplemente pues lo he encontrado por aquí
y le mato. Y a lo mejor no vuelvo a matar. Es complicadísimo, como dice Miguel. Sí, alguien ha podido dejar una huella, alguien que tenga antecedentes. Pero ¿y por qué alguien hace esto única vez en la vida? No es delincuente. No digo que lo haya hecho una única vez. Precisamente si tenemos alguna posibilidad es de que lo repita, por desgracia. Porque el achacar ahora que la policía en ese momento no preservó la escena del crimen... No estuvo bien, pero si es un golpe seco, allí no dejan nada, porque no apareció el machete con el que le dio el golpe. Él coge, pega el golpe y se va corriendo. Él allí no deja absolutamente nada. Pudo haber dejado pisadas, pero si estaba lloviendo, pisadas, eso se deshace. La única posibilidad, por desgracia, en este asunto, es que vuelva a cometer algún hecho similar y que no consiga completarlo y que sea pillado infragante, o que se estudie si ha habido otros hechos similares donde haya fracasado, para tener un candidato y decir, oye, vamos a situarle luego en el lugar de los hechos por otros medios, por medios técnicos, por su teléfono, el teléfono que tenía en aquella época, y decirle, le vamos a situar justamente en la plaza donde asesinaron a este, para que de alguna manera poderle imputar el delito. Si no, es prácticamente imposible. Y lo dice aquí un policía que, aunque no tenga mucha experiencia en homicidios, en otros temas, pues a lo mejor tengo alguna más. Bueno, la familia y los amigos, como pueden, pues han intentado rastrear a través de redes, incluso han colgado una máscara roja, una katana, a ver si alguien lo identificaba. Y de pronto leía que la familia tenía esperanza porque algo así había sucedido con el asesino de los ojos muertos. No sé si recordáis este caso, y parece ser que se encontró así, como anunciando un objeto y que alguien pues lo vinculó. Pero bueno, desde luego no es el caso. Sí, pero dos años, ni una prueba ni un sospechoso. De máscaras comunes que se compran en cualquier local, que habrá, no sé, 50.000 del mismo tipo, con objetos que son muy... Es complicadísimo. ¿Quién no ha visto en Halloween alguien con una máscara de payaso? ¿No? Quiero decir, es la gestión, ¿no?, la primera que hace la policía de Toledo, donde fuera el suceso. Toledo. Toledo. Esa gestión, estoy completamente seguro que se hace, es ir a... No la máscara, sino todas las máscaras que se vendieron esos días en todas las tiendas de chinos, de otros supermercados, y todas esas máscaras, a ver si alguien, porque la gente que paga con tarjeta te queda reflejado, la persona que paga en efectivo no, pero hay muchas posibilidades de que alguien hubiera pagado con tarjeta y que hubiera, pero esa gestión, estoy por asegurarte, porque la gente, los policías que se dedican a investigar homicidios, es lo único que hacen, entonces tienen todo el tiempo del mundo para decir, venga, vamos a ir a ver si somos capaces de decir cuántas máscaras han vendido estos sí, pero la última semana. Pueden ser 500, quiero decir. Efectivamente, o sea, pero son 500 por 500. Vaya usted a saber. Vamos a mirar a 500 personas, porque vamos a ir eliminando gente y a tener al final un candidato. Que no sabes si los que 250 han pagado en efectivo, de los que algunos han comprado una máscara para regalarla a una... Quiero decir, la cosa que aquí es no hemos dado con, no hemos dado con un candidato para poder decir, tenemos aquí investigar a alguna persona. Y yo comprendo la familia, la verdad es que es dolorosísimo, ¿no? No saber, en fin, no tener la satisfacción de saber que se ha resuelto un caso. La esperanza en estos casos, también, aparte de que lo vuelva a cometer, es que algunas veces los delincuentes alardean de haber cometido un delito. Y algunas veces confiesan a algún íntimo amigo lo que han hecho. Y ese puede ocurrir que le delate. Porque yo conozco varios casos donde sucede esto. O que las pesquisas no han arrojado ningún dato y no han encontrado al asesino, y sin embargo, años después, anda que no estamos cansados de contar en la huella del crimen casos de hace muchísimos años que afortunadamente ahora efectivamente el asesino va a dar con sus huesos en la cárcel, que es donde tiene que estar. Me temo que en el caso de Lorenzo y ese crimen de Halloween, hoy por hoy desde luego no es así. Quizá un psicópata aquella noche salió a matar y sin la más mínima duda lo hizo. Un caso de enorme tristeza. Les decía que hoy vamos a traerles un caso de una mujer envenenadora. Dicen que el veneno es un elemento, es un arma de unos crímenes netamente femeninos, es decir, que las mujeres
son las que han sido conocidas en la historia como las envenenadoras. Se les da mejor envenenar que a los hombres. Bueno, esto dicen, que el veneno es un crimen con nombre de mujer. De la persona que hoy les voy a hablar lo ha hecho con setas, sí. Tiene 49 años, es australiana y también es reincidente. Ha sido acusada de 4 cargos de intento de asesinato de su marido, Simon Peterson, del que estaba separada. La mujer ha asesinado a través de un solomillo Wellington con setas venenosas, ha asesinado a 3 personas. Y que son Don y Willie Patterson y el ministro baptista Ian Wilkinson y su esposa Helter. Concretamente el 29 de julio murieron pocos días después, todos con síntomas similares. Y solo el pastor de 69 años sobrevivió tras permanecer hospitalizado casi 2 meses. Qué sofisticada, un solomillo Wellington con setas venenosas. Bueno, yo aquí me extraña que el marido, lo que pasa, esto es de película. En noviembre, es muy de película. En noviembre del 21 le intentan envenenar. En mayo del 22 le intentan envenenar. En septiembre del 23, ¿qué hace el marido otra vez cenando con la susodicha? Es que esto es de película, porque no solamente la intentan envenenar 2 veces más, sino que luego está con toda la familia otra vez cenando. Yo no cenaría allí, vamos. Pero tú me has intentado envenenar a mí 2 veces y yo no ceno contigo. Yo nunca te he intentado envenenar, Miguel. No, te pongo el ejemplo, vamos. Lo has dicho con esa seguridad. Pero ¿qué pinta el marido? El marido con la nuera. Con la nuera y el hijo otra vez cenando con esta señora. ¿Y con el pastor? La tercera vez cenando otra vez. Es que esto ya, bueno, está mal que el señor este o la señora intente envenenar a la familia, pero es que a la familia también le faltaba una primavera, ¿eh? Bueno, pues que conste que hemos elegido este tema, uno, pues ha llamado poderosamente la atención, pues tiene ahí unas peripecias personales interesantes, pero sobre todo porque os puedo asegurar y les puedo asegurar a nuestros telespectadores que este caso ha conmocionado a Australia entera. O sea, están con este caso en todos los medios de comunicación. Sí, claro. Lo cierto es que, como decía Miguel, es muy llamativo. Es que como si uno cada vez que va a un bar le cobran el doble y sigue yendo todos los días y le siguen poniendo, en vez de 1,50 el café, 7,50 y vuelve a ir. O sea, realmente es llamativo, ¿no? Dice que había comprado las setas en un supermercado asiático y que era para aromatizar el solomillo Wellington. No, estaba muy... Bueno, de hecho, el solomillo Wellington, que a mí es un plato que me encanta. Toma, tía, cualquiera, es que me da un platazo. Es maravilloso y además es un buen lugar para meter una seta venenosa, porque al final se hace, como todo el mundo sabe, con una base de setas o de champiñones, pero parece un poco, extravagante que alguien repita constantemente. Ella no comía cuando estaban cenando. Es algo surrealista. Lo que pasa es que a lo mejor la noticia está un poco sacada de contexto y hay otros factores que se nos escapan, porque si no es imposible que te han intentado envenenar 3 veces y vuelvas otra vez a cenar. Bueno, y con setas, que no debe ser fácil, quiero decir, que hay que saber de setas también para coger las adecuadas. Era conocida como Orange Verde. Puede confundirse fácilmente con especies comestibles y cuentan que sus potentes toxinas causan graves daños en el hígado y los riñones y que en la actualidad no existe un antídoto real contra el envenenamiento por faloides. Bueno, si tenemos más noticias sobre este caso, pues les daremos cumplida cuenta. No tengan ninguna duda. Pero sí, tiene una cierta enjundia este asunto, que duda cabe. Se lo contaba al inicio del programa, lamentablemente, y desde que hemos empezado la temporada en la huella del crimen, llevan unas cuantas. Pues venga, ahí vamos, otra noticia protagonizada por menores, por delincuentes, por bestias que no han cumplido la mayoría de edad. Ha tenido que ser evacuado
con un helicóptero, un menor, tras recibir una brutal paliza en un instituto de Alhama, de Granada. El joven se encuentra ingresado en la UCI del hospital, pendiente de la evolución por las lesiones sufridas. El bestia tiene... Iba a decir que tiene 17 años, pero les estaría yo mintiendo a ustedes. Es el joven el que tiene 17 años, que es el que ha malogrado este pedazo de bestia, que al parecer, bueno, pues el colegio, el instituto, entiendo por la edad, lógicamente, que es un instituto, pues ha expulsado a los presuntos agresores. Es decir, que no ha sido uno, sino varios. Carlos García Barret es un magnífico amigo de este programa, un soberbio colaborador, es investigador privado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué tremendo, encantado. ¿Eh? Otra vez, esto no cesa y la ley de menor ni se mueve. ¿Qué es lo que ha pasado? Más profundamente, vamos, el titular es este, ¿no? Un chaval que lo han tenido que evacuar a un helicóptero y que lo han mandado a la UCI, un pedazo bestia, con menos de 18 años. Sí, que al parecer había una serie de antecedentes, ya por lo que se ve esta gente está mandando problemas en el pueblo, en Alhama, y bueno, ha acabado con que uno de los chavales ha hablado sobre lo ocurrido y al parecer pues han tomado represalias contra él. O sea que es una cuestión de que han tomado represalias contra él. O sea, sí, según pude leer, sí. Qué barbaridad. Bueno, creo que han tomado ya medidas. Un instituto era ya por la edad de la persona agredida y 17 años, entiendo que los agresores. Aunque yo desde luego no tengo estos datos, no sé si tú los tienes, pero la edad supongo que son coetáneos. Sí, claro, y aparte de esto ya su delegación del gobierno ha tomado cartas en el asunto. Se sabe que son personas que estaban dando problemas, son personas de otra raza, en este caso creo que son magrebís, y el asunto aquí... pues, o sea, otra al parecer nacionalidad. Al parecer, entre ellos mismos incluso tienen problemas, son problemas de convivencia. O sea, no estamos hablando de bullying, estamos hablando de problemas de convivencia que entre ellos mismos estaban teniendo algún altercado y esto ha acabado de esta forma y bueno, un vecino de allí, del pueblo. Gracias por estos datos, Carlos García Barret. Un saludo, que tengas muy buena noche. Nada. Gracias, importantísimo. Gracias, lo que apuntaba Carlos García Barret, curiosamente, en toda la información que venimos manejando para preparar el programa, en ningún lugar se apuntaba a que los agresores eran de nacionalidad marroquí. Que vamos a ver, que no pasa nada, pero que yo lo que no entiendo es por qué evitamos decir, cuando hay delitos, ¿de qué nacionalidad son los delincuentes? Y esto no me parece una casualidad, ¿eh? No me parece una casualidad. No, hay órdenes concretas. De no darlo, ¿no? De no darlo, de no darlo. Cada vez que dicen de nacionalidad española, tened en cuenta que son de nacionalidad española, pero son de segunda generación. Y dicen precisamente nacionalidad española para no señalizarlo. Yo a lo mejor hasta puedo estar de acuerdo para no crear otra serie de conflictos, pero lo que está claro es que negamos algunas veces la evidencia. Pero la evidencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber. Claro, efectivamente, pero hay quienes les agreden, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, digo, estoy yo de acuerdo. Hay un compañero mío en Valencia que le han destituido y le han cesado por decir simplemente que venga el señor ministro y que vea aquí en el libro de detenidos de mi comisaría. ¿Eh? Y que comience por el número uno, siguiente, a ver de qué nacionalidades son. Solamente ha dicho eso, que venga y que vea el libro de detenidos. Y la han cesado. Es un inspector de una comisaría de Valencia. Lógicamente, hay verdades que, debido a este buenismo que tenemos, pues no se pueden decir. Bueno, pues no se pueden decir. Pues yo en algunos medios lo tapan directamente y en otros pues lo dicen de soslayo en el tema este de las nacionalidades, pues lo que es evidente es que si en una comisaría, yo no voy a criminalizar a los emigrantes, por supuesto que no, porque aquí la mayoría vienen a ganarse la vida honradamente, pero lo que no se puede negar es que si en una comisaría comienzas y de 100 o de 50 o los tres primeros días que miras estamos hablando de que el 90% son inmigrantes, pues la inmigración irregular algo tendrá que ver con
con la delincuencia, por otros factores, pero está claro, pero esas verdades no se pueden tampoco decir. Nadie está apuntando a la inmigración, faltaría más. Lo que pasa es que entre inmigración legal e inmigración ilegal hay un paso. Entre inmigrantes que vienen a trabajar, vienen a estudiar y vienen a gastarse la vida, e inmigrantes que vienen a violar, asesinar y a robar, hay una diferencia. Y otra de las cosas que no entiendo es por qué, y estoy un poco hasta el gorro, de contar también en este programa que de pronto un tipo que no es de Toledo, sino que es magrebí o de cualquier otra nacionalidad, es la quinta vez que ha cometido un delito, y este tío, ¿por qué no está en su país? Porque no se le deporta. Esto tampoco lo entiendo, ¿eh? Cuando cometen un delito, hay que pedir permiso al juez para deportarle. Hay veces que, incluso antes de ser juzgado, el juez autoriza, y otras veces sustituyen la pena por la expulsión. Cuando es un delito grave, no se le puede expulsar porque tiene que ser juzgado en España. Tampoco es tan fácil el tema este de decir, oye, que ha cometido un delito. Lo primero que hay que pedir permiso al juez, que el juez está ya bajo la jurisdicción del juez por haber cometido ese delito. Entonces no es tan fácil el tema. La inmigración pues es un tema muy, muy, ahora en Paraguay, vamos, tiene muchos factores, unos vienen de una manera, ahora tenemos el problema de los cayucos en Canarias, y lo que está claro es que no podemos, sobre todo una isla pequeña, no puede admitir allí 25.000 inmigrantes cuando... No, ya los han repartido. Por una parte es lógico que los repartan, a ver qué vamos a hacer. Lo que no se puede hacer en un pueblo pequeño meter 200. Miguel, no lo estábamos tratando, ¿no? Este no es el asunto que estamos tratando, pero que no tengas ninguna duda de que lamentablemente habrá un suceso y nos obligará a traerlo aquí a la huella del crimen. En cualquier caso, la noticia es que nuevamente un menor ha sido agredido, una paliza entre escolares con independencia de la nacionalidad, pero eran marroquíes, y han mandado a un chaval a la UCI y lo ha tenido que recoger un helicóptero. Alhama de Granada. Voy a darles un buen consejo, porque con tanto drama y con, la verdad, todos los enfados que tenemos y con todas las cosas que están ocurriendo en este país, pues al final envejecemos antes de tiempo. Pero tengo una solución, se llama Colacel Antiox. ¿Por qué? Pues porque las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, ya saben que son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso, bueno, que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, es cuestión de un Kit Kat y regresamos inmediatamente. No se lo pierdan, porque lo que queda también es fino, ¿eh? Es fino.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos Life Watch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. Life Watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional, con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. Life Watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compare eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con Life Watch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Pues el jueves por la tarde leíamos una de esas noticias sobrecogedora, de esas que te dejan helado el corazón. Un bebé, una criatura en ese momento cuando conocemos la noticia no se sabía el sexo del bebé. Se encuentra un bebé muerto en un contenedor de Mallorca, concretamente de Porto Cristo, de esta localidad, en un container. Bueno, la Policía Nacional y la Policía Municipal se han puesto a trabajar y han detenido a la madre y a dos personas más. Qué tremendo ha sido la Policía Nacional y la Policía Local quienes han dado la clave para identificar a los sospechosos, Miguel. Mira, ahí el principal escollo es que la... No se sabe la, si estaba muerta. Efectivamente, o no, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Si la bebé estaba muerta, realmente casi la conducta es impune.
porque enterramiento ilegal. Persona, parece ser que la última, la última noticia que tenía yo sobre el tema es que la bebé estaba viva y que la habían abandonado desde un coche, la habían tirado al contenedor y luego habían cogido y habían subido un coche y habían huido. Han detenido, parece ser, a la madre, al cuñado y a la hermana, me parece. A tres personas de este tema, pero vamos, es una pues una conducta pues imagínate, ¿no? De todo punto y humana. Han recogido grabaciones de las cámaras, efectivamente, como bien apunta Miguel, pues iban en un coche y bueno, que era un bebé, vamos, para no saber cuando lo encontraron si era una bebita, un niño o una niña, podemos imaginar, pero vamos, recién parido, vamos, para que... Sí, lo más que no vamos a engañar. La calificación del tipo legal, aunque parezca que da casi igual, no da igual, no es lo mismo que el bebé estuviera ya muerto, que estuviera vivo y hubiera muerto allí, que podría haber sido, bueno, pues algún caso de homicidio, asesinato, o no había intención, no había dolo, o pero que hubiera no sido haber intención si lo tiran desde un tipo de pero el tipo penal o que previamente hubiera sido asesinado y se hubiera deshecho lo del cadáver. Son tres tipos diferentes que pueden darse en cualquier caso. En todo caso, lo que es terrible, ¿no? Es decir, cuando hay, parece que fórmulas más que suficientes por los servicios sociales, sea cual sea las circunstancias, para poder afrontar una situación, bueno, pues de un embarazo no deseado o de alguien que no quiere hacerse cargo de un recién nacido, que no tienen que llegar a ese punto, Miguel, ¿no? La policía local y la policía nacional han trabajado unidos desde el primer momento. Imagino que una de las primeras cosas que se realizan es buscar por los hospitales, porque es un bebé recién nacido, pues se sigue ese tipo de pista. ¿O qué tipo de pista se siga cuando se trabaja con un caso como este? Sí, efectivamente, pero vamos, yo creo que lo que no hacen es ir al hospital, lógicamente. No van al hospital. Aquí yo creo que lo que han hecho ha sido tirar de matrícula, que debe haber un vecino, creo que había un testigo, un vecino que vio que tiran un paquete al contenedor y ha tomado la matrícula y ha sido bastante más fácil de lo que nos creemos. En lo que estabas comentando antes, la diferencia es entre el asesinato o simplemente deshacerse de un cuerpo ya muerto, que estaríamos hablando de un delito menor. Entonces, ahí parece ser que cuando llegan los servicios... Y no es lo mismo haber cometido el asesinato previamente y deshacerse del cuerpo, y luego que haberlo dejado vivo y que hubiera muerto. Claro, sería un asesinato, además, con agravante de un menor. Ahí el tema es que el vecino, cuando eso llega a la policía o los servicios sanitarios, inmediatamente cogen el niño, pero parece ser que ya estaba muerto o muere en el camino, pero vamos, al hospital no llega con vida. Kiko Mestre está con nosotros, el ex periodista. Kiko, muy buenas noches. Buenas noches. En Mallorca, además, supongo que a todos nos ha impactado, pero a vosotros imagino que de manera especial un trabajo extraordinario, el de la policía local y la policía nacional, Kiko. Sí, un gran trabajo. De todas maneras, tampoco era, desde mi punto de vista, muy dificultoso, porque tenían los datos del coche con el que huyeron. Por lo visto, el señor que tiró el crío, el bebé, a la basura y la madre, ¿no? Y por tanto, a partir de allí, pues ya empiezan a mover cosas, a buscar, y efectivamente ha sido un éxito policial. Hay que tener en cuenta que Mallorca es una isla muy pequeña, que es muy difícil huir, ¿no? Y que la policía más o menos tiene controlado todas las zonas, todas las matrículas, y se esperaba que un momento u otro, en un día, dos, tres, pues se resolviera este caso. Porque este caso, lo recordábamos con nuestros telespectadores, vio la luz el jueves tarde-noche, que es cuando se encuentran a este bultito con una criaturita dentro que está muerta, y dan con la madre días después. Es decir, que empiezo felicitando, pero si la cosa es tan sencilla de tengo la matrícula, ya demasiado tiempo, me parece. Bueno, a la madre es un cambio de opinión drástico.
No, hay que felicitar a la policía porque ha resuelto el caso, por supuesto. Pero a la madre la localizaron el viernes por la noche. Pero no se informó de la detención de la madre porque se esperaba, porque se sabe que no fue la madre quien lanzó la criatura a la basura, sino que fue un varón. ¿De verdad? Sí. Y entonces, al día siguiente, que fue sábado, pues se detuvo a este varón, que era el cuñado de la madre, y a la hermana de la madre, que también estaba dentro del coche, aunque esta señora ha quedado en libertad, porque veremos su nivel de implicación en el caso. Yo creo que aquí hay un punto muy importante, es determinar si el bebé nació vivo o no nació vivo, porque esto todavía no ha quedado muy claro. Esto es fundamental y te lo iba a trasladar porque creo que en estos momentos ahí está el quid de la historia. No sé si tú tienes a lo mejor algún dato más. Oh, mira, no, es que de momento la autopsia no lo ha podido determinar porque aquí en Mallorca no hay un laboratorio especializado en este tema, en este tipo de autopsias tan específicas, ¿no? Porque lo que se hace es sumergir los pulmones de la criatura en agua y si flotan es que han tenido aire y si ha tenido aire significa que el niño llegó o la niña llegó a respirar en algún momento y por tanto nació viva. Si no hay aire ya es mucho más complicado, es decir, ya no parece que la niña murió muerta. Aquí yo creo que ya la discusión ya es una cuestión absolutamente médica. En ese sentido, no será la misma el castigo si nació viva o nació muerta. Si nació muerta, prácticamente no habría delito porque no se puede matar a una persona que ya muerta. En cambio, si nació viva y aunque la criatura murió por falta de asistencia por parte de la madre y de la madre, porque su hermana y su cuñado no estaban en aquel momento allí, pues ya se enfrentan a un delito de asesinato y es un delito muy grave. Qué tremendo, Kiko Mestre. Muchísimas gracias por acercarnos a una actualidad en la que tú te encuentras en el epicentro, en esa maravillosa isla de Mallorca, que caray, siempre hablamos de sucesos, pero anda que no dejan cosas lindas, ¿verdad? Esas Islas Baleares. Muchas gracias por atendernos, como siempre, en este tu programa. A vosotros, un abrazo. Un saludo. Gracias, muy buenas tardes. Buenas noches. Parece ser que era un bebé prematuro, esto sí, por algunos datos que... Sí, bueno, es verdad, lo ha dicho claramente. Algo que nace muerto no se puede matar, por lo tanto, hay poco reproche penal, ¿no? Se ha podido nacer vivo. Reproche todo. Reproche moral pero sí, penal, pero penal es complicado. Ha podido nacer vivo y por la inacción o la negligencia de la madre tal, no estaríamos ante un asesinato que requiere otras características, un homicidio por imprudencia, una falta del derecho de socorro, en fin, muchas cosas. Es complicado. En todo caso, lo que es tremendo y terrible que una pobre criatura tenga que acabar en un contenedor. Pobre angelito. No sé qué decir, porque además no me cabe en la cabeza, sinceramente, que una madre la falta de instinto de intentar proteger a un hijo, ¿no? Aquí sí que es fundamental la prueba de ADN. Sí, es evidente. Está claro. Para demostrar que es hija de... Que puede ser otro de la caso, mujer, ¿eh? Esto sí que es una, aquí es donde el ADN es una prueba. No, es lo más sencillo, caso es lo más sencillo. Sí, pero vamos, que yo creo que sí, que han hecho la prueba de ADN, aunque los resultados o habrán confesado. Pero hasta qué grado de desesperación o de falta de humanidad, ¿no? O de no juzguemos a nadie, ¿no? Puede tener una madre, ¿no? Para no dar toda la asistencia posible y tirarlo a un contenedor de basura, quiero decir, porque puedes decir, oye, mira, no podía, murió, no tenía que hacer, bueno, en fin, pero la mínima dignidad, ¿no? Aunque sea un entierro en el jardín de tu casa, ¿no? Complicado.
Tremendo. Alguien se lo puede tomar a chiste, pero no, las estafas son tremendas. Piden 4 años, llaman el estafador del amor y parece ser que es una persona bastante conocida en las redes. Él se hacía pasar no solamente por amigo de Pablo Casado, es decir, quería demostrarle al mundo que, pues, que tenía influencias, sino que también se hacía pasar por capitán de la Guardia Civil. Bueno, la cosa es que las víctimas le reclaman 30.000 euros más las joyas que presuntamente les hurtó. Y como les decía, este tal Amador, conocido como el estafador del amor, es el más veterano de España y ha sido denunciado en redes. Polonia Castellanos es presidenta de Abogados Cristianos y nos va a ampliar esta noticia que una siempre se pregunta, pero ¿cómo es posible que caigan en la estafa del amor? Polonia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, no sé si nos podréis, seguro que sí, nos puedes ampliar más datos sobre esta nueva estafa que nosotros siempre queremos alertar desde aquí para que, por Dios, nadie caiga en este tipo de redes y en los brazos de tipejos como este, Polonia. Sí, exactamente. Yo creo que el problema es que la gente está muy sola, ¿no? Entonces, tiene necesidad de cariño, tiene necesidad de hablar y eso que las redes sociales son todo lo contrario, ¿no? Es todavía provocar más soledad y no como hacíamos antes, que quedábamos, que es otra manera. Entonces, efectivamente, hay gente pues que suplanta identidades, hay gente que pone fotos que no son suyas, evidentemente, y hay gente, sobre todo, que es el delito de estafa, que lo hace con ánimo de lucro. Entonces, es prevalecerse de la situación de necesidad de una persona. Yo creo que por esta soledad, por esta necesidad que tenemos de compartir, estar con gente, que las redes sociales no siempre suple, y hay gente que se aprovecha de esto con ánimo de ganar dinero. Además, cada vez son más delicados y más finos las maneras de sacar el dinero. Ya prácticamente con el DNI, con un par de datos, te pueden realizar un auténtico desfalco. Entonces, es muy peligroso. Y hay que tener muchísimo cuidado con la gente que se acerca a ti, que no coinciden las cosas, ¿no? Como bien decís, o que es muy amigo de un famoso, o que dice que es capitán del cuerpo de marines. De la Guardia Civil, en este caso, ¿no? Exacto. Tremendo. Queríamos comentar este caso que nos ha llamado poderosamente la atención. Al fin de cuentas, es una cuestión de dinero que, desde luego, para los dramas de los que hablamos, pues del mal, el menor. Sin embargo, otro asunto que, lógicamente, nos preocupa muchísimo más, Polonia Castellanos, es la pornografía infantil. Y tenemos que contarle a nuestros telespectadores que, afortunadamente, se ha dado un nuevo golpe a la pornografía infantil en España y también decir que uno de los 23 detenidos es un peligroso depredador sexual. Polonia, hasta donde sé, se han recogido material donde en redes donde está la chavalería más joven hay tropecientas mil, hay un número brutal de conversaciones con niños entre 10 y 16 años. Amplíanos la información, Polonia. Pues exactamente, un poco al hilo de lo anterior, pues es gente que suplanta su identidad, pues en este caso este depredador sexual, que por otro lado no entiendo cómo sigue en la calle después de tener tantos delitos a sus espaldas, pero bueno, este depredador sexual utilizaba fotos de otras chicas, evidentemente que no eran él, que además es un hombre, y utilizaba fotos de chicas para así tratar de entablar conversación con chicos y luego se intercambiaban ya fotos, todo con menores de 10 a 16 años, guardaba conversaciones, supongo que les pediría fotos, le mandaban fotos, estas fotos se las guardaba. Y luego aparte usaba estas fotos de estos chicos para tratar de captar más menores, ¿no? Entonces, es una auténtica barbaridad, es una noticia buena que hayan desmantelado esto, pero es una auténtica barbaridad que las redes sociales no tengan cortapisas, ¿no? Que se puedan hacer todo este tipo de delitos y es
muy alarmante la peligrosidad que tienen nuestros jóvenes y nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos ante las redes sociales, que pueden estar hablando precisamente con un depredador sexual como estos sin ellos saberlos y darle información, porque además la gente en muchas ocasiones somos bastante imprudentes a la hora de dar información, nuestros datos, nuestros domicilios, dónde estudiamos, etcétera. La gente es bastante imprudente y dar estos datos sin saber realmente con quién estás hablando, pues es tremendamente peligroso. Y muchísimo más si los mayores somos incautos, pues vamos a imaginar, ¿verdad?, con la inocencia de estas criaturas, efectivamente, como nos has dicho, además todo tenía que ver en una red social donde es mayoritariamente de personas muy jóvenes. Durante el registro en el domicilio se tuvo constancia de la actividad ilícita que se llevaba a cabo. Para ello se habría creado diversas cuentas falsas en las que se hacía pasar por una joven de la que se había hecho una amplia colección de imágenes de carácter sexual y que utilizaba como anzuelo para poder iniciar conversaciones con jóvenes varones en la red. En su perfil se han localizado más de 380 conversaciones iniciadas con cuentas de lo que aparentemente eran menores de edad, y tras el visionado inicial se pudo comprobar la intencionalidad sexual de las mismas. 47.000 mensajes, 688 archivos, conversaciones con menores de 10 a 16 años. Y efectivamente, como ha dicho Polonia Castellanos desde el inicio, sí han sido 27 y 29 personas detenidas, pero ¿qué hace un depredador sexual de esta categoría suelto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, sí que es cierto que con esta reforma del Código Penal, de la ley del sí es sí, pues se han soltado, se han dejado en la calle a muchos depredadores sexuales, se ha rebajado la condena de muchos, pero aparte de que esto es tremendamente preocupante, es el efecto llamada. Es pensar que un depredador sexual puede estarse planteando que, bueno, que si comete alguno de estos delitos, es posible que le rebajen la condena, que sea menor o que incluso le dejen en la calle. Entonces, es muy peligrosa esta reforma del Código Penal respecto a estos asuntos, porque a nadie le cabe en la cabeza que por delitos mucho menores y menos graves, yo creo, una persona pueda estar en la cárcel, y un depredador sexual que además está prácticamente demostrado que no se reinsertan y que reinciden, que pueda seguir en la calle, pues amenazando a todos los menores que estén cerca de él. ¿Quién sabe si alguno de los telespectadores que está en estos momentos viendo La Huella del Crimen y sus criaturas están tranquilamente en sus habitaciones encerrados, ¿verdad? Sí. A través de internet y al otro lado de la pantalla hay un miserable de esta categoría. Polonia Castellanos, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración en La Huella del Crimen. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un saludo, que tengas muy buena noche. Desde la investigación policial, desde el periodismo, son temas muy policial y muy periodístico. Bueno, yo lo que digo, 23 detenidos, quiero decir que la policía trabaja. Yo tengo 27. Yo tenía 23, pero 23 o 26, sí que es cierto, parece ser que este individuo, lo que estábamos hablando, este lo que hacía era que incluso quedaba con los menores. Tenía, o al menos lo que intentaba es tener encuentro con menores. Lo que quiero decir es que la policía patrulla la red, que la policía, en esto estamos avanzando bastantes, hay muchas operaciones de esta, como estáis viendo, casi prácticamente todas las semanas hay operaciones, y es porque están muy metidos de lleno en el tema, y igual que patrullan por las calles, pues patrullan por la red. Hay que darle la enhorabuena por esta operación. Sin ninguna duda. Pero si el problema de que un depredador sexual esté en la calle o el problema de que un delincuente no cumpla con la pena que tiene que cumplir, no tiene que ver la policía. En este caso, lamentablemente, tiene que ver la justicia, que tantas veces la policía lo lleva ante el juez y el juez lo deja ir de rositas. No va contra la policía, sino contra una, en fin, un código penal absolutamente lamentable. Sí, ha apuntado algo sobre, por ejemplo, la posesión de pornografía infantil está penada de 3 meses a 1 año, o sea que es prácticamente nada. No, no, y además, está claro que hablamos de un perfil delincuencial que siempre es reincidente, que tiene unos caracteres patológicos muy, muy claros. Es decir, alguien puede robar un día,
o un día puede cometer un delito de agresión o no sé, una estafa por algunas circunstancias. Pero este tipo de delitos no suelen tener ese perfil, suelen ser delincuentes que van a reincidir. Claramente. Y que están inmersos en ese tipo de terrible, ¿no? Actitud inmoral, ¿no? Aparte de ilegal, ¿no? Pero fíjense en los datos, los voy a volver a repetir porque me parece que para trabajar con 47.000 mensajes, o sea, quiero decir, puedes estar todo el día, pero te va a llevar un tiempo, 688 archivos de vídeo y de fotografía que ha compartido. Y parece ser que todo esto pudo determinar que 109 de esas conversaciones se mantuvieran con menores de entre 10 y 16 años, de los que el detenido, por supuesto, no lo había dicho. Pero, en fin, of course, el detenido conocía plenamente la edad de los menores y de sus víctimas, ¿no? Sí, pero no olvidemos que en esto también muchas veces hay un trasfondo económico. Quiero decir que estos delincuentes, no, aparte de ser unos enfermos y una gente depravada y moral y socialmente reprobable, también están inmersos en un espacio económico. Es decir, hay gente que paga por esto y que paga mucho. Claro, por eso les permite tener tanto tiempo y tantas posibilidades de hacer estas cosas, si no sería imposible, ¿no? Carlos Capa, al hilo de este comentario que ha hecho nuestro colaborador, Carlos Capa, claro, además, siguiendo con el informe que tengo en mis manos, el arrestado naturalmente grababa las conversaciones mantenidas con alguna de sus víctimas para posteriormente almacenarlas en su ordenador. Claro. Y claro, no estamos hablando del monopolio. A veces se hacen voluntariamente y se ponen a la venta y otras veces se hacen de encargo. Hay gente que lamentablemente tiene capacidad económica y de encargo pone a alguien, normalmente personas con un bajo perfil socioeconómico y con pocas posibilidades, que le dicen, oye, vas a ganar un dinero y si haces esto, ¿no? Es terrible. Pero pasa, quiero decir, y ese es el paso que hay que dar, porque al que posee, como decía Miguel, una pornografía infantil, le van a caer 4 meses porque no ha sido reincidente, es decir, no le va a caer nada porque no va a cumplir ninguna pena, pero al que ha pagado por eso, ahí está, es como la droga. Hombre, coger al camello de la calle está bien. El problema es coger al que le suministra al camello de la calle. Al verdadero. Claro, aquí estamos hablando de archivos, de fotografías. También se está hablando de otros menores que han sido utilizados para engañar. O sea, que la estrategia es brutal. Menores que ya tenían captados y que eran utilizados para engañar a otros menores. Y por otra parte, también se han encontrado miles de archivos ya conocidos de explotación sexual infantil, categorizado además por carpetas. Está claro que esto, aparte de todo, aparte de una perversión, aparte de un acto absolutamente inmoral, es un negocio. Y como es un negocio, pues se protocoliza como cualquier otro negocio, como una mercería, botones grandes, botones pequeños, cremalleras, porque hay un público que quiere, claro, determinado tipo de producto. Lo que está penalizado en realidad es el almacenamiento y la distribución. Claro. La distribución. El recibir un archivo con pornografía infantil, si tú lo recibes, por casualidad no es ningún delito. El problema es almacenarlo, distribuirlo. No, efectivamente, claro, es almacenarlo, por eso cuando se mira un ordenador o se interviene un ordenador, porque lógicamente te dan la IP en una operación policial, hay algunas personas que quedan y dicen, bueno, yo es que me descargué una cosa por casualidad. Entonces se ve claramente el ánimo del almacenamiento, si tiene muchos archivos y en el dispositivo que los tiene, porque si no, no es delito, lógicamente. Tremendo. Bueno, pues la verdad, efectivamente, felicitamos, como no, a la policía por este nuevo golpe a la pornografía infantil, pero sobre todo, no sé cómo se hace, pero hay que estar muy alertas, especialmente lo digo a los padres, ¿no? Que nos puedan estar viendo y que lo mismo creen que sus hijos entre 10 y 16 años están pues jugando a cualquier videojuego y
lo que están haciendo es jugar con ellos, ¿no? En fin, además de informar, sobre todo en este programa, queremos cumplir, ¿no?, con esa misión de servicio público para al menos recordarles, ¿no?, que el peligro acecha y que por lo menos aquí pues les contamos el qué y el cómo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Sánchez. Ha sido un gustazo. Un placer. Este arranque de semana, ex policía. Muchas gracias. Gracias. Hoy no nos hemos peleado mucho, ¿verdad, Carlos Capa? No, bueno. Se ha portado bien. Nos hemos portado bien. Tensión sin llegar al paroxismo. Gracias, Carlos Capa. Él es gracias periodista. Gracias a todos quienes han participado y a ustedes, en primer lugar, por acompañarnos cada día aquí en La Huella del Crimen. Y antes de despedirme, hasta mañana, que traeremos otros asuntos y vamos a seguir, naturalmente, con el tema de Conde Pumpido, del hijo de Conde Pumpido. Por cierto, que también les vamos a hablar de Rafael Amargo, que curiosamente me acabo de enterar, fíjate qué casualidad, lo dejo para mañana, pero al parecer el hijo de Conde Pumpido, que esta persona que ha sido denunciado por agresión sexual, pues parece ser que es el o era el abogado de Rafael Amargo, que lo que les iba a contar es que ha sido el hombre detenido, bueno, que este está en Soto del Real, pero bueno, yo todo esto se lo cuento mañana. En cualquier caso, antes de despedirme, les quiero hacer soñar con un lugar maravilloso, con el Hotel Las Dunas. Está situado en un lugar mágico, en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés, de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana, de relax, estancias de programas exclusivos. Están totalmente personalizados, exclusivos de salud, exclusivos de rejuvenecimiento y exclusivos de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar, eso sí, a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hasta mañana en La Huella del Crimen. Buenas noches a todos.